Le invitamos a conocer en el segmento La Entrevista de esta semana a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, el trabajo realizado por la Fiscalía de Derechos Humanos. Nuestra compañera Gladys Galeano conversó con el licenciado Tomás Ramírez. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento La Entrevista de nuestro noticiero MP al Instante. Hoy contamos con la presencia del licenciado Tomás Ramírez, el ex fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos, con quien abordaremos el tema relacionado con el 25 de febrero, Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Licenciado, bienvenido a nuestro segmento La Entrevista. Muchas gracias, buen día. Licenciado, quisiéramos conocer un poco sobre cuál es la competencia y la función de la Fiscalía de Derechos Humanos dentro del Ministerio Público. Mire, partimos de lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que a través de este artículo el Estado le confiere la acción y persecución penal al Ministerio Público. Y en esa línea, nosotros como Fiscalía tenemos ese trabajo que nos asigna la Constitución y las leyes, y la competencia pues nos corresponde investigar y dar seguimiento a los delitos relacionados con serias violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Definitivamente, licenciado, el trabajo que realizan en la Fiscalía es especializado y quisiéramos conocer un poco sobre la importancia del trabajo que realiza esta Fiscalía para poder llevar justicia a las víctimas relacionadas con el conflicto armado interno. Mire, ese trabajo es catalogado de suma importancia porque cuando nos referimos al conflicto armado interno estamos hablando de muchos años. El conflicto estuvo enmarcado entre el año 1960 y 1996, entonces para nosotros es un gran reto todos los días abordar cada caso y tratar de buscarle solución y llegar a una conclusión para obtener un resultado satisfactorio. Y es que definitivamente, licenciado, el trabajo que se desarrolla en las investigaciones en la Fiscalía es especializado, pero quisiéramos que usted nos cuente un poco cómo es posible poder investigar y desarrollar estas investigaciones en casos relacionados con hechos del pasado. Mire, es bien complicado, pero es posible. La complicación está en que, por ejemplo, en un hecho reciente, las primeras horas son importantísimas para la obtención de medios de prueba, para ir encaminados a resolver los casos. Pero en este tipo de hechos que sucedieron ya hace a veces más de 30, 40 años, tenemos serias complicaciones para la localización de testigos, por ejemplo, luego lograr que se empoderen para participar en el caso con sus declaraciones, lograr que declaren en los tribunales es un reto de todos los días. También es complicada la localización de documentos que nos ayudan a respaldar los hechos, pero es un trabajo que hacemos constantemente. Y es que dentro de las acciones de la Fiscalía, licenciado, entiendo también se han obtenido resultados muy importantes dentro de las investigaciones. ¿Podemos conocer algunos casos emblemáticos donde recientemente se ha logrado justicia precisamente para las víctimas? Mire, hay un caso emblemático que considero que vale la pena que la población tenga conocimiento. Es un hecho que ocurrió en los años 1983 en las comunidades de Puruzarco, el Estor del departamento de Izabal, por delitos de desaparición forzada, asesinatos, y en ese caso se lograron sentencias la sentencia es de 210 años ya sumada, con todos los delitos y los indicados que recibieron esa condena. Hay un acontecimiento importante y por eso menciono este caso, porque el año pasado el juez ordenó la devolución, la entrega a los familiares de 110 osamentas que conformaban el caso. Entonces, la alegría, el impacto de la población, de los familiares que sabemos que con una sentencia condenatoria de todas maneras no podemos regresar al pasado o revivir a las víctimas, pero esa parte interna del corazón de la gente que puede por lo menos saber que ahí están los restos de sus familiares, muy impactante. Ellos hicieron una
actividad muy especial para ese efecto. Recibieron 110 usamentas a consecuencia de ese caso. Y es que definitivamente, licenciado, para poder cerrar ese círculo es importante llegar a la justicia, que es el trabajo que realiza la Fiscalía de Derechos Humanos dentro del Ministerio Público. ¿Podemos explicarle a la población guatemalteca cuál es la importancia de las acciones que realiza la Fiscalía dentro del Ministerio Público y sobre todo la importancia de que la población también pueda aportar información para la investigación de este tipo de casos relacionados con el conflicto armado interno? Sí, mire, en este caso también quiero aprovechar para resaltar un resultado recientemente obtenido en el Tribunal de Mayor Riesgo, donde fue emitida una sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de 5 expatrulleros militares por el delito contra deberes de la humanidad. En este sentido, fueron violaciones contra mujeres de Rabinal, y entonces es un logro para la Fiscalía de mucha importancia obtener este resultado de una sentencia condenatoria. Inclusive hay uno de ellos que la pena es de 40 años porque además del delito por el que se le impuso los 30, también hay otros dos delitos, entonces la pena fue más alta para él. La importancia para nosotros y el mensaje para la población es que denuncien. A nosotros nos interesa la denuncia, es el punto de partida para conocimiento de los casos y para realizar las investigaciones. Y además valoramos muchísimo la participación de cada una de las personas que han sido afectadas por este tipo de delitos y contar con su participación durante todo el proceso. Es muy satisfactorio obtener este tipo de resultados. Muchas gracias, licenciado, por esta información tan importante que trasladamos a la población guatemalteca. Recuerde que es muy importante poder aportar información relacionada con casos del conflicto armado interno y confiar en las acciones que realiza la Fiscalía. Esta y otras entrevistas las puede encontrar a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima.